Secultura declarará bien cultural el lugar donde ocurrió la masacre de El Calabozo en el departamento de San Vicente. El lugar donde ocurrió la masacre de El Calabozo en 1982 será declarado bien cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia en reconocimiento de la memoria histórica. Es un hecho histórico porque obviamente es necesario declarar estos lugares de memoria histórica como bienes culturales, ¿verdad? Porque hacen referencia a un hecho histórico que como país vivimos en el pasado, que todos lo conocemos, ¿verdad? Que es básicamente el proceso de la guerra, y es de alguna manera conmemorar a todas estas víctimas, ¿verdad? Y a las familias que aún viven, ¿verdad? Sobre estos fatídicos hechos. La declaratoria se realizará el próximo 28 de noviembre a solicitud de la Asociación Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Madeleine Legadec, en cumplimiento al programa de reparaciones de víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurrida durante el conflicto armado. Queremos agradecer el que se esté cumpliendo una de las recomendaciones o medidas planteadas en el 204, un decreto ejecutivo que ha sido producto también de la lucha histórica que hemos traído los organismos de derechos humanos y las víctimas. El hecho de que hoy se esté declarando como bien cultural el sitio del calabozo, para nosotros es como estar encendiendo esas luces para las nuevas generaciones y decirles: esto es lo que fue la Guerra Civil del Salvador. Estos fueron los atropellos a los derechos humanos, a los derechos civiles de todos los salvadoreños en el pasado, y no queremos repetir estas tristes historias nunca más. En el lugar, ubicado en el cantón Amatitán Abajo de San Esteban Catarina, San Vicente, se erigió un monumento con los nombres de las víctimas, mismo que es protegido y conservado de acuerdo a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador.